Cientos de habitantes y turistas se dieron cita en el centro histórico de Morelia, Michoacán, para presenciar la inauguración de los adornos navideños más emblemáticos de estas fechas. Camellos y elefantes, entre otras figuras, fueron parte del nacimiento monumental instalado entre los jardines de la Plaza de Armas de la ciudad. Los morelianos pudieron presenciar estos adornos llenos de luces y colorido en el kiosco de la Plaza de Armas. Durante la inauguración del nacimiento, el arzobispo de la Catedral de Morelia aprovechó para hacer una oración de fe. Dígnate bendecir este nacimiento y a toda la comunidad aquí presente. Posteriormente, ahora en la Plaza Valladolid, se programó el encendido del árbol de Navidad gigante. Fue un momento muy esperado, donde hicieron su aparición los duendes de la Navidad, que bloquearon el encendido completo del árbol. Acompañada de fuegos pirotécnicos, solo se vio en lo alto del árbol la estrella navideña, a la que los presentes aplaudieron, dejando a un lado el detalle de las luces. La celebración continuó con más canciones alusivas a la Navidad, interpretadas por el coro de las mil voces. Con estos atractivos, la ciudad de Morelia da la bienvenida a la temporada navideña y a quienes deseen acudir al centro histórico a disfrutar del ambiente navideño. Con información de Redacción Informa, Quasar TV.